different sign. Waiting for someone to take me away. Get these thoughts off my mind. Hola Kimochitas y Kimochitos, bienvenidos una vez más al canal. Bueno, hoy les traigo un maquillaje con la paleta de Ukambe. Está súper hermosa esta paleta con muchos colores neutros. Para las que son amantes de los neutros, esta paleta les recomiendo muchísimo. En la cajita de información les voy a estar dejando el link directo de la tienda. Aquí les voy a estar dejando unas muestras de las sombras. Como pueden ver, las sombras pigmentan súper bien, Kimochitas. Son como jugosas y la verdad es que sí me gustaron muchísimo. La primera sombra que voy a estar utilizando va a ser este marroncito de aquí. Es como... la verdad es que son un montón de marrones, que marrones claros, marrones más oscuritos, marrones más como tirando para rojizos. Y bueno, pues voy a poner ese marrón. Y lo voy a estar colocando así en forma de bolita, más o menos hasta abajito del hueso de la ceja. Un poquito, y luego se va a enfocar en difuminar todo hacia arriba sin colocar más sombra. Limpien el exceso que tiene en la brocha y luego lo único que van a hacer es difuminar. Ahora voy a estar utilizando este marrón más intenso y lo voy a estar colocando con una brocha más pequeña, y voy a hacer esto para profundidad. Lo van a poner ahí en esa parte para que dé un poco más de profundidad, y también en la esquina de su ojo para oscurecer esa parte y así nuestro ojo se vea como más, pues más como hundido, así como que tenga forma, ya que el párpado caído como que no tiene forma. Luego voy a estar aplicando lo que es el negro con una brocha plana y voy a estar colocándolo así como difuminando y a toquecitos a la vez. Así que lo van poniendo bonito y difuminando para que así se una con el marrón y no se vean como que muy separados. Luego voy a regresar otra vez con este marrón y voy a estar agarrando la brocha pequeñita, la finita mejor dicho, y voy a estar difuminándolo, dando una pasadita para todo, para que quede todo bien bonito y perfecto el difuminado. Luego voy a estar utilizando este primer para sombras de O2O, que es súper bueno, y utilizando una brocha planita peluda, y voy a estar colocándolo, ya que esta vez no voy a hacer el corte así como bien perfecto, es un corte pero a lo difuminado nada más. Van a poner el corrector así, no es necesario que pues les haga perfecto ni nada por el estilo. Así que nomás le dan a toquecitos todo, hasta más o menos la mitad de su ojo. Ahora voy a estar tomando este color que aquí parece que se mira medio dorado, ¿verdad? Pero es verde, es un verde bien así como un verde... no me viene ningún animalito bichito para decirles a la mente el nombre, pero es un verde bonito. Luego con una brochita, ahí poco a poco lo voy a estar colocando. Todo muy bien, ahí pasó el Chucky de mi hijo. Y luego regresan con la brochita más pequeñita a darle unas pasaditas para ya dejarlo perfecto. Así como pueden ver. Estaré utilizando mis pestañas de Beauty Kimochi. Son las Momo. Están muy bonitas y muy livianitas. En la cajita de información les voy a estar dejando el link directo. Luego voy a estar utilizando como crema hidratante la Glam Cream. En la cajita de información les estaré dejando también el link directo. Esta crema te blanquea en las zonas que pues a veces nos hemos negreado con el sol, también pues en las axilas, en el rostro, en cualquier parte de tu cuerpo que quieras blanquear. Bueno, de ahí voy a estar utilizando los correctores verde y anaranjado para cubrir lo que son las ojeras y las cosas rojas.
El anaranjado sirve para cubrir las ojeras, para camuflarlas, y el verde para lo que es los granitos, venitas rojas, todo lo que es rojo. Luego estaré utilizando mi base y el primer. Aquí estaba utilizando la base de MAC con mi primer de No Problem y luego a difuminarla yo lo utilizo junto. Luego estoy utilizando el corrector de Navi y voy a poner en forma de triángulo invertido en la nariz para que dé luz en esa parte. Este corrector tiene un acabado, no llega a ser mate, pero tampoco llega a ser así tan esto. Cubre bastante bien, lo recomiendo y está más o menos a $2, así que si lo ven, cómprenselo y pruébenlo. Luego voy a estar utilizando este de contornos de Otsuo y lo voy a estar difuminando con la brochita de Elf. Luego no olviden sellar su base y corrector con un polvo translúcido. Ahora voy a estar tomando el primer marrón que utilicé y lo voy a estar colocando en la parte inferior de mi ojo para así para darle como un fondo. Ahí lo difuminan súper bien y luego de eso voy a estar colocando lo que es la sombra negra. Ahí se agarra una brocha pequeña y voy a estar colocándolo. De paso que lo estoy colocando en la parte inferior de mi ojo, también me voy a pasar un poquito a colocarlo en el lagrimal, así para ya no delinear y pues y todo eso, pero no se lo metan demasiado, solamente un poquito, manchen nada más un poco. Y para que quede ese difuminado bien perrón. Luego de eso voy a estar utilizando como iluminador esta paletita de Ukambe y voy a estar colocándolo en el lagrimal de esa forma. Esto de aquí es opcional, si no les gusta poner nada ahí, pues no lo pongan, nada más es para las que les guste. Luego estaré utilizando la máscara pues de pupa, esta que ya se me está terminando, pero es súper buena, les recomiendo muchísimo. Para hacerme el contorno estoy utilizando la paleta de Anastasia, la de contornos, así que no se olviden hacer su carita de pescadito para que les salga un contorno súper fácil y rápido. Luego estoy utilizando pues el iluminador de Anastasia para lo que es encima de los pómulos y encima de los labios. De labial estoy utilizando la de Ukambe, es muy bonito el modelito del labial, chicas, les recomiendo, está bien bonito. Estoy utilizando el 01, desliza muy bien y pues sí me gustó el color también. Y en la cajita de información les estaré dejando el link de las tiendas. El accesorio, pues los aretes y los clips también en la cajita de información les voy a estar dejando el link directo para las que quieran comprar. Así que espero les haya gustado este maquillaje. Es un maquillaje, bueno, yo lo utilizaría para cualquier pues, evento, se podría decir. Para algunas estará muy dramático, pero sí me gustó a mí. La verdad, se ve bien bonito. Y espero también les haya gustado a ustedes. Si son nuevas, no se olviden pasar aquí abajito a suscribirse al canal. Y también no se olviden compartir mi video si es que les gustó. Así me ayudan mucho. Les mando muchos besos y nos vemos hasta la próxima.